Octubre 20. Vestirse del nuevo hombre. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Lectura adicional recomendada. Juan 3:1-16. Tengamos la convicción y la certidumbre de que Dios no aceptará nada de nuestras manos que no considere ya suyo. Sin Él no hay nada más que maldad. Su imagen quedó desfigurada por el pecado de Adán, por lo que debemos ser creados de nuevo en Jesucristo. Pablo nos muestra ahora cómo se lleva eso a cabo en la justicia y santidad de la verdad. Al emplear el término justicia, se refiere a la integridad y la rectitud. Debemos vivir, pues, con el prójimo sin engaño, sin malicia, sin causar daño, dando a cada persona lo que merece. Cuando tal integridad impere en nosotros, mostraremos por medio de nuestros actos que hemos sido conformados nuevamente en justicia a imagen de Dios. No basta con que las personas reciban lo que les corresponde, a menos que Dios tenga también lo suyo. ¿Qué sentido tiene si no abstenernos de hurtar a los demás mientras cometemos un sacrilegio contra Dios? ¿O no quitar al prójimo sus bienes mientras privamos a Dios de su honor paralelamente? La justicia debe ir acompañada de santidad, puesto que ambas tablas de la ley son inseparables. Pablo, en la palabra santidad, incluye todo aquello que corresponde al servicio de Dios. Una nueva vida, pues, consiste en caminar puros ante Dios, desechando toda corrupción e impureza, y separándonos de toda suciedad del mundo para poder ofrecernos en sacrificio a Dios. Al mismo tiempo, debemos comportarnos con rectitud e integridad con nuestro prójimo. La perfección en la vida cristiana exige el cumplimiento de ambas cosas. Meditación. Adán fue creado justo y santo, pero su caída contaminó a todos sus descendientes. En Cristo podemos ser creados de nuevo, en justicia y en santidad. Esta es una verdad asombrosa. Muchos anhelan regresar al Edén, sin comprender que la creación suprema de aquel huerto, el hombre justo, está siendo recreada por entero cuando Dios toma a los pecadores y los renueva. Octubre 20. Nombrar a Jesús como Señor es el inicio de un compromiso teológico. Vivir como si Él fuera Señor requiere gracia perdonadora, redentora y transformadora diariamente. Amo la teología de la Escritura. No sabría cómo pensar sin ella. En mis primeros días en el seminario tomaba el metro de regreso a casa. Subía corriendo por las escaleras a nuestro apartamento en el tercer piso y le decía a Luela: estoy aprendiendo a pensar. Estoy aprendiendo a pensar. Era más que una simple academia teológica. Era mucho más que reunir todos los elementos de un sistema teológico. Era más profundo que solo conocer mejor mi fe. Estaba recibiendo más que literatura bíblica avanzada. Me estaba siendo otorgada una manera de pensar, y todo el sistema se sostenía en cuatro palabras radicales, las cuatro primeras palabras de la Biblia: Dios en el principio.
no solo estaba recibiendo una educación, no solo estaba coleccionando un montón de información teológica, no, algo más profundo estaba pasando. Estaba atravesando un proceso de transformación de mi corazón y mi vida, el cual era más profundo y formativo de lo que entendía en aquel momento. Yo estaba cambiando, y toda la dirección de mi vida, mis pensamientos sobre mi identidad, mi definición de significado y propósito de la vida y donde buscaría el sentido de bienestar también estaba cambiando. Todo lo que he escrito ha nacido de la perspectiva de la palabra de Dios, que abrieron mis ojos en esos días iniciales y emocionantes. Aún puedo verme en la última fila de la clase de teología diciéndome: creo que mi mente se está derritiendo. Todo esto le dio forma y dirección a mi vida. Proveyó del contexto donde se basarían todas mis decisiones. Me dio una razón para levantarme en la mañana y me mostró cuán grande era mi necesidad de gracia. Este es el propósito de la teología de la Escritura. El propósito de la doctrina revelado en la palabra de Dios no es producir, generación tras generación, lo que yo llamo teologenios. ¿Sabes a lo que me refiero? Intelectuales académicos bíblicos que piensan en cosas que nadie más piensa, hablan el lenguaje que nadie comprende y que no le hacen ningún bien a otras personas. Aquí hay algo que debes recordar una y otra vez. La teología de la palabra de Dios nunca fue diseñada para ser un fin en sí misma, sino un medio para llegar al fin. Y ese fin es una vida radicalmente transformada. El propósito de la teología no es conocimiento, sino santidad. Ahora, piensa en lo que realmente es la Biblia. Es una gran historia de redención. Quizás sea mejor decir que es una historia de notas teológicas. Es una historia con las notas esenciales de Dios. Es la historia de Jesús, quien vino a ofrecer la única cosa que desesperadamente necesitas: gracia. La teología que no es celosa en promover la gracia perdonadora y transformadora, la clase de gracia que cambia vidas, simplemente es mala teología. Para profundizar y ser alentado, 2 Timoteo 3, 10 al 17.